Hey, ¿qué pasa, chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con esta pequeña guía de armas para el Octopath Traveler. Bueno, seguimos con los arcos. Recordad, como ya dije en el anterior vídeo, que este top 3 de los mejores arcos es según mi opinión. En este caso he tenido muchas dudas entre el tercero y el segundo, porque veréis que son bastante similares. Pero bueno, para mí al final el tercer mejor arco del juego es el arco de la tormenta primitivo. Arco que se consigue al completar la historia secundaria, un reencuentro con Alaik en el Bastión del Vencedor, en la zona del bosque. Os dejo una etiqueta por aquí arriba que os llevará al vídeo donde se completa esta y todas las misiones de la zona del bosque. Para que veáis cómo se hace. Lo que sí os enseñaré son las estadísticas del arco. Que aquí lo tenemos, arco de la tormenta primitivo, que nos da más 241 de daño físico, más 342 de ataque elemental. Y además, como habilidad pasiva, al equiparlo aumenta el daño de viento infligido. Yo lo tengo equipado en Trisa, ya que una de sus habilidades es que inflige daño de viento. Así creo que es el personaje al que mejor le va este arco, en mi opinión. El segundo arco sería este, el arco de sombras trascendente, arco que también se consigue en una historia secundaria. En este caso, completando la sombra sobre la arena en Termalia, en la zona de Solealia. También tenéis el cómo completar esta misión en el vídeo que os subí de las historias secundarias de Solealia. También os dejaré una etiqueta por aquí arriba por si queréis ir enseguida. Y bueno, aquí tenéis las estadísticas también, que da más 306 de ataque físico, más 245 de ataque elemental y a veces confunde al objetivo. Como veis, son arcos muy muy similares. Uno tiene más daño físico que el otro y el otro tiene más daño elemental que el otro. Así que, bueno, tanto podía haber puesto como tercero uno de los dos y como segundo el otro. Yo, mi top 3 finalmente ha sido así. Y luego ya como primer arco, mejor primer arco, tendríamos el arco para combate, que en la zona de inicio de Hanit, tras completar el capítulo 4 de todos los personajes, nos encontramos con Zanta, al que podremos robar y comprar. Robar, como veis, nos da un 0% de probabilidad, así que nos va a tocar gastar dinerito. Vamos con Triss y vemos que es un arco que sale por 84.000 hojas, a ver si hay suerte y hay descuento. Bueno, no ha habido descuento. Pero aquí tenéis las estadísticas del arco, que nos da más 384 de daño físico, aumenta el crítico en más 186 y lo que veo muy bueno, aparte de las estadísticas, es que al atacar a veces disminuye la defensa física del objetivo, que lo veo una muy buena habilidad pasiva para el arco. Y bueno, estos han sido mis tres arcos, mis tres mejores arcos de este maravilloso Octopath Traveler. Y bueno, si tenéis alguna, bueno, si os ha gustado el vídeo, me lo dejáis en la caja de los, le dais a un like, perdón. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia o incluso queréis decir para mí o para otros si hay algún otro arco mejor, yo no he encontrado ninguno más, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.